Okay. Estamos en vivo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Sábado. Esperemos que estén pasándola en casita bien y que nos estén acompañando desde ahí. Bueno, pues a nombre de Rosario, de Areli y una servidora, les damos la bienvenida y además les agradecemos que nos sigan acompañando en este seminario permanente Vivir el confinamiento, Internet como herramienta clave, que bueno, pues nos permite tener en principio la posibilidad de coincidir con quienes de pronto son nuestros invitados y que se encuentran en diferentes partes de pues del mundo. En esta ocasión vamos a hacer coincidir a Rafa Velázquez, que nos acompaña desde Argentina, y Angélica Rivera, que está aquí en México y en Toluca, junto con Rosario, Areli y yo. Y bueno, pues el día de hoy es nuestra sesión número 22 ya, y el día de hoy vamos a hablar de la alimentación como derecho humano, a propósito de que se otorgó recientemente el Premio Nobel de la Paz al Programa Mundial de Alimentos, y el día de ayer, para quienes estuvieron ahí siguiendo en redes sociales, particularmente en Twitter, estaba pues muy comentado el Día Mundial de la Alimentación. Entonces, bueno, pues es un tema que pensamos es importante, sobre todo ya tanto Rafa como Angélica podrán comentar y profundizar, sobre todo porque en esta época se ha agudizado el problema de las personas que carecen de alimentos en el mundo, no solamente en un país, sino en el mundo. Y bueno, pues reflexionar también éticamente sobre nuestro consumo de alimentos. Las cifras nos dicen que se produce más o menos alimentos para 12 mil millones de personas y somos poco más de 8 mil millones de personas en el mundo. Y entonces la pregunta que pues de entrada nos surge es, no, ¿por qué hay un montón de personas en el mundo que están muriendo de hambre o que necesitan urgentemente un apoyo para poder solventar la necesidad alimentaria? Entonces, bueno, pues para ello nos acompaña, como decía, Rafa Velázquez. Él es el presidente, recientemente nombrado presidente de la Fundación Pro Humanitas en Argentina, y Angélica Rivera, que ella es la directora de Desarrollo Institucional del Banco de Alimentos en el Estado de México. Pues bienvenidos los dos, muchas gracias, y dejo en la voz a Rosario para que pueda hacer los comentarios y darles también la palabra y entrar de lleno a este tema que nos convoca el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Pues un gusto y un saludo muy, muy grande a todos los que nos siguen desde la transmisión en Facebook Live. Muy contentos, ya casi no sentimos el encierro, porque como ya vivimos de esta manera, pues ya hasta le agarramos un poco de cariño. Saludo con muchísimo cariño a Angélica, que es una amiga de hace muchísimos años, además, y a Rafael, quien habita en esta hermosísima ciudad de La Plata, y que es un gran amigo, aunque está lejos, él sabe que se le quiere, y además siempre nos está siguiendo, sé que siempre está presente por ahí a la distancia, haciendo comentarios y escuchando estas sesiones que tenemos para poder entender de qué forma se nos cambia la vida cotidiana con el confinamiento derivado de esta pandemia. Y justamente lo que es más lindo todavía es que puedan coincidir dos colegas muy queridos, dos amigos muy queridos en un tema que es fundamental, que en este caso tiene que ver con todo lo que está relacionado con la problemática de la alimentación. Como bien decía Ivette, que se llama la atención que hayan coincidido cosas varias: el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz al Programa de Alimentos, el que el día de ayer, 16 de octubre, se haya definido porque así está marcado por la FAO, la Federación de Alimentos Internacional, que es el Día Mundial de los Alimentos, y claro, ante la pandemia esto se hace todavía como mucho más grave. A mí me parece interesante reflexionar y pedirle tanto a Roja como a Angélica que nos ayuden un poco a entender cuál es la problemática que está alrededor de
de la alimentación en el mundo. ¿Por qué razón, digamos, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación define la importancia de tener un día especial para conmemorar la importancia y este llamamiento mundial para generar una solidaridad, para conseguir alimentos suficientes? Y me parece muy importante lo que apuntan, suficientes y saludables en todos los rincones del planeta. Estamos absolutamente convencidos que este problema, ya nos lo decía Rafael, también nos daba algunas cifras, Angélica, se ha agudizado todavía más en el marco de esta terrible pandemia que acecha al mundo. Y entonces, en principio quisiéramos comenzar esta reflexión pidiéndoles a quienes nos acompañan y digamos desde esta experiencia que nos explique, Rafael, que tiene muchísima experiencia en este sentido, ¿cómo es que la idea de la alimentación es concebido como un derecho humano? Eso es, ese es el punto central, digamos, como de esta reflexión. Y dentro de este reconocimiento como un derecho humano, ¿cómo hacen estos distintos organismos internacionales, instituciones de iniciativas privadas y públicas para poder atender esta problemática en el mundo? Nos compartías algunos datos complicados al respecto como para generar cierta conciencia. No sé, ¿qué nos puedes decir al respecto, querido Rafa? Tu micrófono, Rafa, porfa. Está apagadín. Sí. Perdón, ahí estamos. Bueno, un gusto, gracias Rosario, gracias amiga. Gracias Ivette, Arely, Angélica. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Y sí, mira, casualmente justo esto se da, ¿no? El 16, ayer Día Mundial de la Alimentación y hoy Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, ¿no? También no es casualidad que un día vaya pegado al otro. Si me permiten, Me gustaría ser rápido, vos cortame donde te parezca, vamos haciendo la charla, pero hablando del Programa Mundial de Alimentos, ¿no? Un poquito, haciendo un reconto rápido, que bueno, recibió el Premio Nobel de la Paz, merecido el trabajo que está haciendo en este marco de la pandemia, y vamos a ir tirando algunos números rápidos, que no son para que los retengamos, porque la verdad que son, yo mismo los voy mirando, y aparte van variando permanentemente, pero sí como disparadores. El Programa Mundial de Alimentos es una organización, obviamente, mundial que lucha contra el hambre, brinda asistencia alimentaria, es un programa que depende de la Asamblea General de Naciones Unidas, no es la FAO, por ejemplo, que la FAO es el organismo específico dedicado al tema de alimentos, pero este es un programa que se creó en el 61 a pedido de Eisenhower, un presidente americano, que tiene que ver y pedía precisamente que los países puedan asistir solidariamente a los más necesitados, a los países menos desarrollados. Pensemos que en el 61 estaba muy, muy vigente desarrollo, subdesarrollo, tercer mundo, periferia, semiperiferia, países del centro, y se crea el Programa Mundial de Alimentos. Hoy el Programa Mundial de Alimentos asiste a casi 87 millones de personas de 83 países, una de cada 10 personas no tiene alimento, o sea, una de cada 10 personas. Vamos a ir tirando muchos números y después vamos a ver cómo confluyen en lo más básico que planteaba Rosario, ¿no? Que es el derecho humano, y por qué es la alimentación, es el derecho humano básico. Si no comes, te morís. Y eso es lo que está pasando hoy a más de 800 millones de personas pobres alrededor del mundo, ¿no? El Fondo Mundial, el Programa Mundial de Alimentos, tiene 5.600 camiones, 20 barcos, 92 aviones en movimiento, da 15.000 millones de raciones diarias a 31 centavos de dólar. ¿Por qué tiro estos datos también? Acá se cruzan otras cosas de nuestra sociedad contemporánea. ¿Por qué el Programa Mundial de Alimentos decidió tener las propias flotas, por ejemplo? Porque si no, descubría que cuando bajaban a ciertos territorios, a ciertos estados-nación, se bajaba por el mismo estado, obviamente no llegaba con la eficiencia, la rapidez y la pluralidad que se necesitaba esos alimentos. Ahí entraban los conflictos geopolíticos, étnicos, religiosos, territoriales, todo eso. Entonces ahí es donde el programa requiere la propia logística para garantizar que eso llegue, ¿no? Por agua, tierra o aire. La historia está, como les digo, el bautismo de fuego no es un tema menor, fue en el 62, en el terremoto de Sa'ar, en el norte de Irán,
12.000 personas, y bueno, ahí se activó esa maquinaria que plantea el Programa Mundial de Alimentos y que hoy sigue vigente alrededor del mundo, y por toda esa maquinaria tan aceitada es que gana el Premio Nobel, garantizándole alimento a millones y millones de personas. ¿Dónde impacta esto y por qué impacta también? Que tiene que ver África, Asia y América Latina, ¿no? El cambio climático, tenemos inundaciones cada vez más frecuentes, sequías, tormentas, todo ese conjunto asociado a la aceleración de los procesos naturales del cambio climático genera el 90% de los desastres naturales. Obviamente, también cifras del ODS-1, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, nos plantean que más del 90% de las muertes debido a desastres se producen en los países, casualmente, en África, Asia y América Latina. ¿Por qué? Porque son los países que están menos preparados, estoy hablando en una generalidad, ¿no?, en infraestructura, en reacción, en procesos de emergencia, etcétera, para responder. Entonces, hay un costo concreto en este caso del cambio climático y hay un impacto. Ahí podemos agregarle otras variables geopolíticas, como por ejemplo, que tiene que ver, y donde el Programa Mundial de Alimentos también tiene áreas específicas, lo que son los conflictos. Por eso había que garantizar la logística. Hoy en día en el mundo, según el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, hay casi 70 millones de personas desplazadas, ¿no? Desplazadas por guerras, conflictos internos, guerras tribales, etcétera, pero son desplazados, y cuando se desplazan, no solamente se desplazan y pierden su lugar, su terruño, su casa, sino que por ahí vagan por territorios enormes, como lo que ha pasado en Siria, para citar algunos de los más recientes, y obviamente la comida es un tema fundamental. Hay un informe del Panorama de Seguridad Alimentaria y Nutrición en América Latina y el Caribe, ¿no?, para el 2019, que tiene mucho que ver de esto, ¿no? Donde en 2018, 6.5 de la población regional vive con hambre. Estamos hablando de América Latina y el Caribe. O sea, 42.5 millones de personas. La región logró reducir 20 millones el número de subalimentados con respecto al año 2000. Si se acuerdan, estaban los objetivos del milenio, que eran 2000-2015 de Naciones Unidas, que eran 8, y 2015-2030 vienen 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los cuales el 1 es poner fin a la pobreza y el 2 es hambre cero. Ahí van. Sin embargo, en el año 2018 es el cuarto año consecutivo que el hambre en América Latina y el Caribe vuelve a subir. 4 años consecutivos, que es el patrón, comienza la estadística, comienza a marcar que el hambre vuelve a subir. La inseguridad moderada alimentaria o grave en América Latina. Para que veamos la importancia de esto, les doy un ejemplo, salgo del continente latinoamericano. China considera la seguridad alimentaria, un país de 1.400 millones de personas, ¿no?, pero considera la seguridad alimentaria como Estados Unidos considera el concepto de seguridad nacional. O sea, son dos doctrinas por las cuales dos países hegemón, potencias, pueden ir a la guerra. Uno, por su doctrina de seguridad nacional, y el otro por seguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria, fíjense cómo pasó de la escala, ¿no? Pasó de 26.2 a 31.2 entre solamente los tres años 2014-2016, 2016-2018. O sea, aumentó 32 millones de personas, que se sumaron a 155 millones de personas que vivían con inseguridad alimentaria. Y estamos hablando de un subcontinente, América Latina, de 650 millones de personas. O sea, estamos, esto que se planteaba y que hablamos con Angélica, con Ivette, con Rosario, antes de comenzar, de esas desigualdades, ¿no? ¿A dónde nos llevan esto? Que dejemos atrás, ¿no? Uno de los lemas de los ODS, no dejar a nadie atrás. Bueno, y América Latina y el Caribe tenemos 155, tenemos casi 190 millones de personas que estamos dejando atrás en uno de los derechos humanos básicos, como es la alimentación. La región mostró progresos significativos en la reducción de la desnutrición infantil. Retraso en el crecimiento de niñas y niños, todos sabemos lo que significa la estimulación temprana y la nutrición correcta entre los 0 y los 4 años, ¿no? Si el chico está bien estimulado y bien alimentado entre los 0 y los 4, va a tener una capacidad intelectual acorde y va a poder tener oportunidades si se le brindan educativas, etc. Si no lo tiene, pasa exactamente lo contrario, ya estamos produciendo una desventaja social
en esa persona, en ese niño. Entonces, fíjense, se redujo del 16,7 a 9 entre 2000 y 2018. O sea, en esto fue, hay un montón de programas, acá en la Argentina, por ejemplo, está la UH, la Asignación Universal por Hijo, digamos, hay en América Latina un montón de sistemas parecidos que prevén sobre todo el tema de del embarazo, lactancia y la estimulación temprano. La malnutrición por peso excesivo, que este tampoco es un tema menor, sobre todo en países como los nuestros, donde tenemos tantos problemas también en temas de salud, en infraestructura sanitaria, etc. La prevalencia de sobrepeso en menores de 5 años pasó de 6.6 a 7.5 entre el 1990 y 2018. O sea, 4 millones de niñas y niños viven en esa condición. En adultos pasó de 49 a 59, del 90 al 16. O sea, tenemos 262 millones de personas, de 650, en ese estado. Como consecuencia se estima 105 adultos con obesidad al 2016, 59 son mujeres. Este no es un dato menor. Hoy Estados Unidos, por ejemplo, está debatiendo, una de las principales economías del mundo, está debatiendo para el 2040 la posibilidad del quiebre del sistema sanitario, que es un sistema mixto, privado, público, la mayoría privado, pero está debatiendo el quiebre debido al tema de la malnutrición y la mala alimentación, y ahí no es por hambre, es por mala alimentación. Oye, Rafael, están bien interesantes los datos que das. Sin lugar a dudas, yo pienso, me imagino que estos datos se incrementan, si así se le quiere ver, durante la pandemia o durante este año, los datos de malnutrición o de personas en pobreza o de personas que requieren tanto los bancos de alimentos como de apoyos internacionales, pues han incrementado, me imagino, durante el confinamiento. Entonces, me gustaría, no sé, darle la palabra a Angélica para que nos contara un poco, en principio, qué es y cómo funciona un banco de alimentos. Y en segundo lugar, cómo ha vivido el Banco de Alimentos del Estado de México este confinamiento. Mira, estaba yo fascinada escuchando a Rafael porque este tema es muy, muy completo, muy largo y muy humano. Y bueno, en todo ese contexto, pues ahora sí que él mencionó a lo que viene siendo la ayuda de Cáritas, que al final ha fundado algunos bancos de alimentos, la ayuda del gobierno, la ayuda de la iniciativa mundial. Entonces, pero primero, ¿en qué embona aquí un banco de alimentos, no? En esta plática, ¿no? Bueno, pues yo les diría que pues sabemos que el hambre es un problema global, ¿no? No es tanto un problema de comida, sino también un problema de logística. Y ahí es donde empieza pues ahora sí que deslumbrarse la figura de lo que es un banco de alimentos. Un banco de alimentos es una organización que tienen la capacidad de poder, por un lado, recibir alimento de diferentes sectores y, por otro lado, la capacidad de poder colocarlo en donde se requiere. O sea, un banco de alimentos colecta el alimento, ya sea de un centro comercial o de una tienda local o de una gran empresa que tiene excedentes de alimentos que, por razones de comercio o de mercado, no se pudo colocar. No necesariamente es que ese alimento que no se puede consumir, sino es un alimento que no cumple con algunas características, pero está en condiciones óptimas, y entonces surge la figura de los bancos de alimentos. Los primeros bancos de alimentos se encuentran en la historia, en lo que viene siendo Estados Unidos en los 1970s, que empieza a haber esta carencia alimentaria, y dicen en Estados Unidos, pues sí, realmente también hay muchos sectores de la población que no tienen acceso a alimentación, que vienen siendo estos grupos de personas que son de otro sector socioeconómico y también hasta sociocultural, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede en México? En México, hace 30 años, bueno, 25, 27, empieza la iniciativa entre la industria, entre las empresas, y un señor muy honorado, que se llama Ricardo Bon, empieza a ver que había, por un lado, carencia y, por otro lado, alimentos. Iba a las centrales, a los mercados, y veía comida en un lugar y se daba cuenta que pues podía redistribuirla. Entonces, empieza a platicar con empresarios, empieza a platicar con otros sectores, incluso con la intención de sumar más voluntades, y crean el concepto de los bancos de alimentos. Esto inicia en Guadalajara.
empieza a través de diferentes organizaciones como el Consejo Coordinador Empresarial, los organismos de representación empresarial de cada estado que tienen vinculación nacional, esta iniciativa, y termina haciendo un esfuerzo de organismos como la UCEM, Consejo Coordinador Empresarial, todos los empresarios que en realidad están en las mismas organizaciones iniciando bancos de alimentos en México. Nosotros somos un banco que está en el Estado de México, pero tenemos presencia en una red nacional. La Red Nacional de Bancos de Alimentos en México suma 55 bancos que al día de hoy trabajamos de manera alineada para poder hacer una mejor redistribución de alimentos. Entonces, bueno, pues respondiendo un poco a la pregunta, tenemos la posibilidad de ser un sector, que en este caso es el tercer sector, que tiene la facultad de habilitar a otros sectores. Hemos invitado a los sectores empresariales, de alguna manera, a colaborar con los programas que ya existen y pues con la población en general, ¿no? Entonces, los bancos de alimentos hacemos esta redistribución, somos bodeguitas, para poderlo hacer un poco como ejemplo, donde llega este alimento que les comento que se rescató de diferentes puntos, y una vez que se aloja en nuestras instalaciones, bueno, pues hacemos una redistribución. ¿Cómo? Ah, bueno, pues se lo entregamos a familias o grupos vulnerables que detectamos de estadísticas de Coneval o que nos reporta el mismo gobierno del estado o de los estados o que encontramos por algunas empresas o asociaciones civiles que tienen beneficiarios y nos reportan pues a estas personas, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante porque dicen, bueno, ¿cómo vinculamos todo esto que está platicando Rafa de la perspectiva global con con el esquema nacional? Bueno, pues para empezar, esta red nacional pertenece a una red global de bancos de alimentos, entre la cual está la Red de Bancos de Alimentos de Argentina, precisamente. Y ha sido un año muy controversial para todos en el tema de la alimentación y de esta seguridad alimentaria que estamos procurando. Pasa que llega marzo y nos llega un visitante que no conocíamos, ¿no? Un virus que empieza a preocuparnos y empieza a nivel global a desarrollarse toda una serie de políticas de confinamiento, como bien decía Rosario, ¿no? Al estarse dando esta situación, ¿qué pasa con la alimentación de los que trabajaban en la calle, ¿no? Las personas de cruceros, los boleros, los meseros, los que tenían alguna repercusión o proyectos que no eran tan formales, reciben la instrucción, y bueno, puedo hablar desde un mesero hasta un trabajador de la industria de la construcción, como lo es un albañil. Todo mundo regrese hacia su casa, entre a confinamiento, enciérrese, ¿no? Se quedaron sin trabajo, se quedaron sin posibilidad de hacer adquisición de alimentos, y entonces empieza para todos los bancos de alimentos una requisición y solicitud de comida. Pues ahora sí que bomba, ¿no? Nosotros les comentaba al principio que pasamos en marzo, abril, de tener un padrón de beneficiarios de 140 mil personas en el Estado de México a un exponencial que al día de hoy es de 168.800 personas, solo en el Estado de México, y haciendo hincapié que es un 3%, 4% de la población atendida. Yo quisiera ahí abonar un dato que leía esta mañana del presidente del Foro Económico Mundial, que dice que este año, resultado de la COVID-19, más de 10.000 niños se suman, o sea, no es que solo sean 10, más de 10.000 niños se suman en el riesgo de morir por desnutrición cada mes a nivel global. Ya son datos que nos parecen nuevamente... La pregunta con la que nosotros invitábamos para que nos acompañaran a este seminario es, ¿la alimentación es un derecho humano? ¿Y por qué tenemos que reflexionar sobre eso? Porque tenemos que reflexionar de manera individual y de manera colectiva sobre nuestras acciones, sobre lo que estamos haciendo para contribuir a disminuir este riesgo en el que se encuentran millones de personas a nivel global y que se ha acrecentado en estos meses. Sí, efectivamente, nosotros empezamos a recibir muchas llamadas. Quiero decirles que los bancos de alimentos hemos trabajado a partir de este momento que inicia de marzo con esta situación sin parar. Nosotros no hemos hecho confinamiento, por eso ahorita que mencionaba Rosario que este momento tan difícil, yo decía, nosotros sí tuvimos que salir a trabajar porque obviamente era una atención primaria, ¿no? Debo decirles que en el Estado de México
El banco ya tiene una trayectoria de 24 años, que cumplimos el próximo 20, o sea, el martes estamos cumpliendo 24 años, y hemos recibido una presea de parte del gobierno del Estado de México. La presea fue uno de los reconocimientos más importantes que tiene nuestro Estado, y fue la presea Estado de México en la categoría de derechos humanos. Y es muy importante porque dicen, ay, es que... Se trabó un poquito. Categoría de derechos humanos. Sí. Tenemos un problema con tu audio, Angélica. A lo mejor le damos la oportunidad a Rafa de poder hablar en tanto Angélica recupera su audio. Sí. Dime, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? ¿Ahí estamos? Sí, ¿ahí estamos? ¿Quieres terminar la idea para que le demos la palabra a Rafa? La idea, decías que habían recibido el premio en derechos humanos, por el trabajo. Exacto. En derechos humanos. Ajá. ¿En qué sentido? Seguridad alimentaria y lo más importante de los bancos, que tenemos la ventaja de que abrimos comunidades vulnerables porque son las que no tienen posibilidad de recibir alimento, pero también pueden recibir muchas otras cosas más. Son grupos que están desprotegidos, que son distantes, y gracias a la logística que tenemos, no solo se les puede llevar alimentos, sino también formación, y tenemos proyectos de desarrollo. Claro, en un rato nos puedes incluso hasta comentar cómo, si algunos de los colegas que están acá están interesados en apoyar, podrían hacerlo. Eso sería quizá maravilloso. Y un poco abonando en ese mismo punto, Rafael, pensando, los datos que nos estabas dando son impresionantes, realmente impresionantes, porque nos dejan como la piel verdaderamente erizada, porque a final del día, si la gente tiene hambre, y como bien decías, hay gente con problemas de desnutrición grave o tiene hambre, esto es solamente el síntoma de problemáticas mayores. O sea, cuando tienes hambre tienes una gran cantidad de carencias que empiezan por esta que es fundamental. ¿Cómo lo conciben desde esta perspectiva más global que tú estabas dando en términos del derecho humano? ¿Cómo garantizas el derecho humano a la alimentación? Esto es súper complicado. Tu micro, Rafa. Tu micro. Perdón, acostumbrado a silenciar siempre. En primer lugar, como decías vos y como planteaba Ivette en los números que tiraba recién, ¿no? Y por eso los números después cuando los vamos, tiramos un macro y después los empezamos a formar y a bajar a tierra, esto que decía también Angélica, lo que charlamos antes, Cáritas en La Plata, algo muy concreto acá, a 10 cuadras de donde vivo yo, daba 10 toneladas por mes, hoy da 40 toneladas por mes. 10 da 40, o sea, quiere decir que hay gente que necesita 4 veces más personas. Eso, lo que vos decías, el derecho humano básico, no solamente obviamente estamos hablando de la comida, de sin comida y sin agua no podemos vivir, el ser humano no puede vivir. Te doy dos datos más y ahora te los bajo a otro aspecto de ese derecho humano básico, ¿no? Que tocaba Ivette algunos datos. En niños, 21.3, 144 millones de chicos tienen retraso en el crecimiento. De esos 6.9, o sea, 47 millones afectados por la emaciación. O sea, ese fenómeno terrible que vemos en las fotos, todo de llegan a reducirse la masa muscular de los niños 10%, 15%, esas fotos terribles que vemos generalmente de África subsahariana. De hecho, de esos 800 millones de pobres, 403 están en África subsahariana. Ahí lo que vos decías, ese derecho humano básico no solamente afecta, como estamos viendo, el físico, la nutrición, el intelecto de un niño, de una persona adulta. Afecta, por ejemplo, la democracia. Una persona, sociológicamente hablando, una persona que tiene hambre, no ganas de comer una delicatessen, pero que tiene hambre, ese derecho humano básico, no puede pensar, literalmente. Por lo tanto, eso tan básico, por eso también en los ODS está el 1 es pobreza, el 2 es hambre cero. Porque eso termina afectando toda la cadena, y no es casualidad que si lo elevás a la geopolítica, algo que vos decís, bueno, estamos hablando de hambre y geopolítica, y sí, si elevamos ese plato de comida, ese guiso, esa olla, pónganle el nombre como le decimos acá, o sea, si esa familia no tiene la olla llena, difícilmente pueda preocuparse de ejercer su ciudadanía, pueda preocuparse de otros aspectos que hacen
a los derechos humanos, a los derechos humanos de cuarta generación, o sea, si no estamos hablando de algo tan básico. Justamente hablando de eso, yo he visto mucho el tema del hambre cero asociado a estas cuestiones. ¿En qué consiste el programa, el proyecto o este objetivo de hambre cero? El ODS-2 son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se planteaban 2015-2030, es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. Esto que hablábamos también, ¿no? No solamente atrás de los agricultores, por ejemplo, los pequeños productores de alimentos comprenden entre el 40 y 85% de los productores regionales de los países en desarrollo. Esto que vos decías, te doy un ejemplo que lo hablábamos antes fuera de la transmisión. El humano, este es un dato interesantísimo y marca estas preguntas que nos hacíamos antes, ¿qué nos está pasando? Que decía Ivette, ¿qué nos está pasando? Que podemos producir y producimos para 12.000 millones, somos 7.000 y hay hambre. Fíjate, en la historia de la humanidad hay 30.000 especies de plantas, 30.000 especies de plantas comestibles que hoy podríamos, con toda la tecnología que hay, se cultivan entre 6.000 y 7.000 de valor comercial hoy en día, y hoy solamente utilizamos 170 cultivos, de 30.000, 170 cultivos, y de los cuales dependemos solamente de 30 para aportar calorías, y de esos, más del 40% de nuestra ingesta de calorías sale del arroz, del trigo y de maíz a nivel global. Fíjate cómo estamos bajando, de 30.000 posibilidades nutricionales, de trabajo, de agricultores, de comida, de nutrición, de frenar la desnutrición, y nos quedamos con 3. O sea, algo está pasando, ahí también está el aspecto educativo, ¿no? A nivel global. Cultural, ¿no? O sea, totalmente. Cultural, como de rescate también de quizá los cultivos nativos en cada área, en fin. Totalmente, y eso termina repercutiendo en esto que decíamos, ¿no? En ese derecho humano básico del acceso. Después del acceso podríamos discutir qué clase de acceso. Acá en la Argentina se discute permanentemente ese tema, ¿no? Bueno, está buenísimo, el Estado tiene toda una estructura de asistencia, pero ¿qué se le está dando de comer? Claro. Digamos, también es la otra discusión, ¿no? Sí, entonces se van sumando. Entiendo que es una de las preocupaciones, esto que decían ambos, no nada más garantizar que la gente tenga comida, sino que además sea una comida nutritiva, una comida saludable, ¿no? Porque no es por ahí cualquier comida, ¿no? ¿No? Tal cual. Vos sabés que ahí lo que planteaba el rol de Angélica, de los bancos de alimentos, acá en Argentina también, que hacen un trabajo extraordinario. Acá en la Argentina está lo que se llama la ley Donal, a partir del 2004. Hasta el 2004 no tuvieron fuerte repercusión los bancos de alimentos, porque había grandes conflictos legales. Las grandes cadenas, las tiendas, los supermercados, los hipermercados, todos no querían donar porque eran responsables legalmente de la trazabilidad de ese alimento. La ley Donal en la Argentina fue impulsada por los bancos de alimentos, por todo un conglomerado de la sociedad civil. ¿Para qué? Para que no se tiren miles y miles de toneladas. Entonces hoy los bancos funcionan muy bien, con una cadena de distribución muy sólida, donde directamente a través de esa ley Donal, todo el sistema comercial de alimentos, en vez de tirarlo, lo destina automáticamente a los bancos de alimentos. Ese fue un hito clave, la ley Donal, que permitió que no solamente es el tema de la comida para la gente, atrás de cada bolsa que se tira hay toda una huella de carbono, está la trazabilidad, lo que se gasta en la energía, etcétera, 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 ¿no? Si bien pareciera algo súper, como uno lo ve y dice, ah, bueno, sí, es lógico casi, en lugar de que se desperdicie la comida, cómo entregarla, el problema, como dices, es cómo organizar la logística. ¿Cómo lo hacen, Angélica? ¿Cómo hacen desde este banco de alimentos? O sea, ¿es fácil que las empresas o que la gente te done los alimentos o no? Y luego, ¿cómo los distribuyen? Y yo sumaría ahí el tema para la reflexión que hace Rosario para Angélica, es cuáles son los incentivos en un país como México y luego también en el caso de Argentina, cuáles son los incentivos que generan desde las políticas públicas justo para que haya donadores a los bancos de alimentos y todo lo que implica la distribución. Sí, bueno, pues empezando con lo que menciona Rosario, bueno, realmente la logística de un banco de alimentos
es una logística compleja, pero realmente la ventaja que tenemos es que nos hemos fortalecido muchísimo. Quizá empieza como un esfuerzo de iniciativa privada de lo que viene siendo instituciones de asistencias privadas por esta caridad y por esta labor de darle al prójimo y compartir el alimento, pero hoy en día estamos profesionalizados. Tenemos una serie de estrategias y proyectos a través de la Asociación de Bancos donde nos vamos ahora sí que reinventando, y lo que viene siendo un banco de alimentos es prácticamente todo un organismo que nosotros a veces hacemos una broma y decimos que le ganamos en la logística a Walmart, ¿no? Porque es toda una cadena de logística inversa diseñada para poder tomar este alimento, que además deben de saber que no es un alimento fresco, el alimento fresco que vemos en un centro comercial, es un alimento que ya está a punto de fenecer y que tiene condiciones para que tú lo recojas y lo entregues a más tardar en 3 días. Entonces, lo que hacemos es que recibimos información de lo que son los donadores y desarrollamos en cada banco una maquinaria de equipo. No tenemos unidades de transporte y tenemos sistemas que nos permiten hacer esto de manera más eficiente. Nosotros lo que hacemos así de una manera muy básica es que recibimos la llamada o investigamos dónde hay alimento, nos dicen está en tal destino y enviamos una unidad para que vaya por el alimento. Esta unidad pues ahora sí que tiene las condiciones, porque además deben saber que como es un alimento que se va a entregar a otras personas, debe tener cuestiones de inocuidad. Tenemos transportes que van sanitizados, que tienen cámaras de refrigeración y que al mismo tiempo pues llegan a la bodega a un proceso de selección previa por un área de calidad que determina que está óptimo, y si no, pues es rechazado y pasa a los almacenes, ya sea cámara de refrigeración o cámara de cámara fría o directo a lo que viene siendo los anaqueles. Se clasifica a través de un sistema de inventarios y este mismo ve las fechas de caducidad. Tenemos un sistema FEFO de entradas con urgencia, las clasificamos y de acuerdo a esa clasificación vemos cuáles tienen que salir antes y cuáles después a comunidad, ¿no? Y de inmediato se entregan a nuestros beneficiarios en estas mismas unidades que salen a comunidad. La mayoría de nuestros bancos atiende a comunidades que están distantes porque se entiende que son las más vulnerables. Y bueno, pues procuramos que llegue de la mejor manera posible el alimento que se entrega directamente al beneficiario. Ahora, en cuanto a esta logística inversa, bueno, mencionábamos que también hay que hacer toque de base con objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En cuanto al objetivo 12, que es producción y consumo responsable, nosotros estamos haciendo un impacto muy fuerte al redistribuir este alimento, ya que mitigamos gases de efecto invernadero, viene siendo alimento que no termina en un depósito sanitario y se echa a perder, y obviamente pues también logramos que todo este alimento que se recuperó tenga una optimización. No necesariamente entregamos un paquete alimentario balanceado con una despensa, pero sí lleva una composición de alimento que incluso también compramos porque tienen una cuota de recuperación los paquetes al 10% del valor, que ahí tiene que ver con una cuestión de la parte de Hacienda que nos da esta oportunidad para que el modelo sea autosostenible. Entonces, por un lado, atendemos seguridad alimentaria, ODS-2. Tratamos de mitigar la pobreza, ODS-1. Por otro lado, redistribuimos el alimento y entonces lo llevamos a comunidades. Y bueno, ODS-12, producción y consumo responsable, que de ahí genera una gran vinculación con las empresas, ya que en cuanto a lo que son esta manera de involucrarlos en el proceso, ellos dicen, bueno, yo como empresario voy a darte el alimento. ¿De qué manera hemos estado haciendo contacto con las empresas para que nos donen? Ah, bueno, pues tú como acción, pues ahora sí que al ser donador y entregarles un recibo deducible. Por otro lado, se le entrega este incentivo y ellos pues tienen la mayoría, sobre todo los grupos grandes, pues ya programas de responsabilidad social en los cuales hacen informes y tienen políticas ya de sustentabilidad donde tienen que atender también estos mismos objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo los que están en la industria alimentaria. Y entonces, pues les ayudamos a hacer su conteo de triple línea base, ¿no? Que tenga su parte de mitigación de gas efecto invernadero por el alimento que donó y se recuperó. Por otro lado, el número de comunidades vulnerables atendidas y finalmente, pues un ahorro en lo económico, porque pues también hay una descarga
de sus costos, ¿no? Entonces es un beneficio. Todo esto ha llevado a que, gracias al ejemplo de Argentina, de la ley que establece que pueden hacer con ya política pública una formalidad para las empresas, pues estamos en caminos hacia hacer lo mismo nosotros. En el Estado de México, bueno, en Monterrey ya hay una ley que aplica para lo que es el rescate alimentario y ya está funcionando directamente para el beneficio de bancos de alimentos y las empresas que allá aplican y con incentivos de parte de gobierno, que es lo que preguntaba Ivette, ¿no? En el caso del Estado de México, el año pasado salió ya la iniciativa de ley y se publicó que existe ya una ley de rescate de alimentos y de la creación de bancos de alimentos para poder hacer esta recuperación de parte de también la política de gobierno, que implica que si hay posibilidad de hacer rescate alimentario, se haga a través de los bancos de alimentos. Entonces, pues estamos tratando de imitar la ley Donal que tienen allá en Argentina, pero vamos en las primeras fases. A nivel nacional, la asociación está haciendo mucha gestión para que esto termine siendo un esfuerzo para todo el país. Oye, Angélica, y una pregunta rapidísima. ¿Cuántos bancos de alimentos hay en el Estado de México? Hablando, por ejemplo, concretamente, ¿son el único o hay más? Mira, somos el único. Bueno, existimos dos bancos. Uno está en Cuautitlán, pero es un banco de menor dimensión. Sin embargo, es uno de estos 55 bancos y colaboramos mucho con ellos. El de nosotros, pues es el más grande en cuanto a presencia, porque estamos atendiendo el Oriente, Poniente y pues en algunos puntos del sur del estado, ¿no? El Banco de Alimentos de Cuautitlán tiene una región en el norte del estado. Uh-huh. Yo también tengo una pregunta para Angélica. ¿Cómo eligen o cómo hacen su padrón de beneficiarios? Es decir, ¿quién los inscribe o cómo les dicen que podrían llegar a esa comunidad, etcétera, etcétera? Mira, nosotros hacemos una visita a comunidades, ya sea que nos las recomendaron, como mencionaba, en algún indicador de vulnerabilidad y pobreza, dicen en tal municipio, en tal parte del estado, y vamos y atendemos. Y nuestra área de trabajo social se encarga de visitar a las personas y grupos vulnerables, hacerles un estudio socioeconómico para valorar, pues, así que el grado de vulnerabilidad, porque aunque viene el paquete, tiene una pequeña cuota de recuperación, hay grupos que ni siquiera pueden hacer esta adquisición, y entonces pues se les entrega pues de manera pues libre, ¿no? Sin ningún costo, en función de familias con una carencia muy grande y que tienen particularidades como a familiares enfermos o como una condición en donde de veras no hay ningún ingreso. Entonces nosotros hacemos el estudio y revisamos las condiciones de cada persona y se determina que son pues ahora sí que particulares para el programa y se inscriben. Ahora, fíjate que también quería mencionar, antes de que se me escape, algo que decía Rafa, ¿no? En el caso de las comunidades, la ventaja que estamos haciendo para tratar de hacer que ellos no solo sean receptores de alimento, que no solo sea un tema asistencialista, estamos desarrollando proyectos sostenibles en comunidades, porque gracias a que ya las visitamos y ya establecimos un vínculo, pues les podemos llevar algo de desarrollo. Estamos instalando huertos, estamos dándoles capacitación para que hagan autoconsumo y que luego esos huertos puedan ser comunitarios y que les permitan generar salud, porque algunos tienen también medicina herbolaria, alimentos básicos, y tratar de concientizar de la gran virtud que tienen, porque una de las ventajas en México es que tenemos mucho campo. Entonces, nuestros grupos vulnerables, la mayoría están en zonas rurales, pero tienen condiciones para poder salir de esta vulnerabilidad y lo que les falta, pues es quizá esta parte de educación. Ahí lo hacemos en alianza, ahí vamos a tocar base con el ODS 17, ¿no? Invitamos a todos los que son expertos de campo, que tienen tecnologías, a agrónomos o a las mismas empresas a que apoyen lo que llamamos programas de adopción de comunidad. Entonces, empresas de tecnología o de cualquier otra industria no solo nos pueden donar alimento, también nos donan su conocimiento, llevan tecnología a las regiones y apoyan económicamente para que se les dé desayuno a los niños. Bien decía Rafael, un niño que no se alimenta, es un niño que no aprende y está condenado a que su futuro sea muy, muy difícil, pues porque el cerebro se termina de desarrollar de 0 a 12 años, ¿no? Entonces, pues, se vuelve algo muy importante. Yo quisiera ahorita que tocaste el tema del campo y de los proyectos, quisiera recuperar dos comentarios del público. Juan Carlos dice, décadas de políticas agrícolas viciadas,
y también vaciadas, de comercio injusto y de desarrollo insostenible, han hecho del sistema mundial de alimentos un círculo vicioso que ha ensanchado la brecha entre la riqueza y la pobreza, que pueden derivar en lo que el Programa Mundial de Alimentos ha llamado un maremoto silencioso. Juan Mendoza, desafortunadamente la existencia del intermediarismo afecta tanto a los productores como a los consumidores, y si a ello le agregamos la carestía, es un estado delicado para los sectores más necesitados que se incrementó con el periodo del confinamiento. Y Oli nos dice, es lamentable que por la pobreza muchas personas sufran desnutrición y algunas mueran. Gracias al panel por abordar estos temas. En principio rescatamos como estos comentarios del público y escuchamos ahora a Rafa. Sí, básicamente, no excede el sistema de distribución mundial de alimentos. A ver, hay dos partes, ¿no? El que estamos hablando nosotros, o tres, uno a nivel de lo que es las multilaterales, como por ejemplo el Programa Mundial de Alimentos, FAO, etcétera. Dos, de que emana de la sociedad civil, o sea, emana de abajo hacia arriba, como es el caso de Angélica, de los bancos de alimentos en todo el mundo. Y el otro, el sistema comercial. Digamos, producción de consumo, también se basa en eso, digamos, ¿no? En donde hoy si uno analiza las góndolas, también descubre por qué hoy, por lo menos en la Argentina, ¿no? El 45% de las ventas de los supermercados las terminan decidiendo los menores de 15 años. Entonces, por eso, por ahí estamos consumiendo una porquería a nivel nutricional, pero tiene la cara de un personaje de Disney, digamos. Bueno, entonces el nene va y termina decidiendo esa familia. Y el 45% Argentina de la compra en un supermercado lo decide un menor de 15 años. Producimos alimentos para 400 y 600 millones de personas y sin embargo tenemos 63% de los chicos pobres, lo que decíamos hoy, 50% de pobreza, 12% de indigencia, 13% de desocupación y hambre. Entonces hay cosas que son inexplicables. En el caso de los alimentos a nivel global, no es casualidad también, ¿no?, que lo que decíamos, 430 millones de pobreza dependen en África, están en África. Fíjate, dos personas desnutridas a nivel mundial viven en dos regiones, África subsahariana y Asia meridional. 237 en África subsahariana, 277 en Asia meridional. O sea, tampoco es casualidad, ¿no? Y responde también al tema capitalista y a cómo se distribuye esa pobreza. Y la distribución de la pobreza termina distribuyendo el hambre. Claro, claro. ¿No? Oye, en este contexto, o sea, estos datos que nos das son verdaderamente desoladores. Cuando nos dices que, digamos, el 6.5% de América Latina vive con hambre, ¿no? Lo cual significa un poquito más de 62 millones de personas que viven con hambre. Y ahora, en el marco de esta emergencia sanitaria que ha hecho que mucha gente se quede sin trabajo y sin posibilidades, ¿cuáles son, de lo que tú conoces, las proyecciones? Estos números se van a explotar más todavía. Vamos a tener verdaderamente una emergencia alimentaria en todas las regiones del mundo, pero hablo concretamente de América Latina. Hablabas de estos problemas de los desastres naturales y yo pienso también de los problemas sociales. Por ejemplo, toda esta gran migración de Centroamérica, ¿cómo ves toda esta cuestión? O sea, sí está preocupante, ¿verdad? Captaste, ¿no, Rafa? Sí, sí, sí. Ahí, mira, solamente lo que hablábamos hoy, en lo que van de estos 10 meses, primero hablando de esos objetivos para el 2030, y en lo que va hasta ahora de estos meses de pandemia, son 71 millones más de oprimidos por la pobreza extrema. O sea, estas son cifras oficiales de Naciones Unidas en el marco del ODS-1. O sea, hoy ya la pandemia, más allá de los efectos regulares de la economía, de las estadísticas cíclicas anuales,
solamente la pandemia le agregó 71 millones de pobres automáticamente en lo que va del año, esto que preguntaba Rosario. Y en el caso de los chicos, volvemos, 21.3%, 6.9%, y va a empeorar, digamos. Estos son datos, tengamos en cuenta que la prospección, sobre todo a nivel global, lo más rápido por ahí, estamos hablando de 6 meses para atrás, un año de evaluación, ¿no? Entonces estamos hablando que esto se va a multiplicar de una manera abismal. Y atrás de eso vienen cosas a veces que uno dice, bueno, ¿pero qué tiene que ver? Bueno, la mala alimentación, primero si hay alimentación, después si hay una mala alimentación, una mala nutrición. Después los chicos nacen con un montón de debilidades orgánicas. Te doy un ejemplo, en los dientes. Por ejemplo, los chicos no producen buenos dientes. Después nos preguntamos por qué un chico de 18 años, más allá de la marginalidad social que produce, la dentadura sí, la dentadura no, la estigmatización de esa pobreza, pero también produce daños. Ese chico sin la dentadura correcta, la dentadura completa, en la edad de crecimiento, etcétera, no mastica como debería, encima que ya no consume los nutrientes. O sea, se genera una cadena terrible donde todas las variables de ese ser humano se le van transformando en negativas. Entonces, cada vez tiene menos ventajas comparativas para insertarse en la sociedad. De ahí la exclusión social que hay y cómo crece. Y esa exclusión produce también un estado anómico, que es cuando ya se cae del sistema, ¿no? Entonces, no solamente no come, tiene problemas físicos, tiene problemas intelectuales, se va deteriorando su cuerpo 2, 3, 4 veces más rápido de lo que nos podría pasar a nosotros, que tenemos acceso a una alimentación buena, que tenemos acceso a un sistema de salud. Entonces, comienza a haber toda una cadena que después, incluso, sobre todo en países, como estamos diciendo, ¿no?, partes de África, partes de Asia, América, partes de América Latina, se les dificulta mucho a los estados-nación y a esos sistemas recuperar eso. Entonces van solidificando estructuras de pobreza, adentro de esa pobreza está el hambre, y adentro de ese hambre están ciudadanos ciertamente que no pueden ejercer esa ciudadanía como tal, ¿no? Yo quisiera preguntar, a lo mejor es muy básico, pero como personas individuales o como familias, además de hacer conciencia de como de los alimentos que compramos y de lo que estamos consumiendo, ¿cómo podemos como disminuir o apoyar o ir a estos bancos de alimentos? Es decir, si yo, Areli, compré en mi despensa algo que sé que no voy a consumir en el mes, ¿puedo llevarlo a un banco de alimentos o puedo compartirlo con alguna lista de personas que ya sabemos que lo necesitan, o cómo se puede apoyar? No sé si... Sí, es grave. Yo me hago la misma pregunta, Areli, porque cuando uno... Me imagino, ya nos dirá Rafa, que creo que ya se está conectando, si ha tenido problemas por ahí ahorita, Angélica. Yo me imagino que en principio, haciendo conciencia uno mismo de comprar solamente lo que vas a comer, ¿no? Que eso es un poco complicado. Sí, ahí, por ejemplo, yo tengo ahí como dos cosas, que es un tema que a mí particularmente también me ha interesado desde hace algún rato. Al menos he asumido de manera individual el compromiso de no desperdiciar comida. No lo he logrado al 100%, aunque lo he disminuido de manera significativa. Dos cosas o dos prácticas que he cambiado en los últimos 3, 4 años. Uno es no discriminar frutas y verduras cuando voy a comprar al mercado, porque claro, sí, porque ahí también hemos incorporado el criterio de belleza tan fuerte que nos afecta tanto socialmente a las personas, pero que también está incorporado a los productos que consumimos. Y en el caso de frutas y verduras, nosotros apenas vemos una manzana con un puntito y la volamos, ¿no? Pero nos dicen, ¿quiere manzana nacional o manzana de cualquier otra parte del mundo? Y uno dice, o sea, hemos procurado y hemos hecho hincapié en la necesidad de voltear al consumo local, de voltear a... Porque estamos consumiendo productos mucho más nutritivos, no tan congelados, no que vienen en tiempos larguísimos para que lleguen a nosotros. Y el otro elemento que yo he incorporado, la otra práctica que he incorporado también de manera particular, es cuidar que
cuidar que en el refrigerador no esté por encima de la mitad de su capacidad, porque es un indicador de que vas a desperdiciar alimentos sí o sí. No hay manera. Algo se te va a caducar, algo se te va a echar a perder. Y entonces, yo creo que en términos particulares sí tenemos posibilidades de ir modificando nuestras prácticas de consumo que contribuyan a... En principio, no desperdicio de alimentos, pero segundo, si tenemos la posibilidad de ese alimento que pensábamos que entrar a casa, lo podemos donar en algún lugar, sería de alguna manera importante para sumar esto que decía tanto Arely como Rosario. Y entiendo, Rafa seguramente tendrá más elementos al respecto, entiendo que uno de los países que ha hecho un gran trabajo, primero para no desperdicio de alimentos y que ha generado unos grandes incentivos de manera que las empresas puedan de alguna manera contribuir mucho en la donación de alimentos, ha sido Dinamarca. Entre otros datos que tengo por ahí en el radar, es que, por ejemplo, con las empresas y todo el gremio restaurantero, lo que ha hecho Dinamarca es que ellos consumen prácticamente lo que está de salida en anaquel. Eso de alguna manera garantiza que si es un restaurante, si es un bar, está consumiéndolo prácticamente de inmediato. Ah, no. Lo que decía Rafa al principio de esta charla, es decir, ojo, estamos comiendo y no necesariamente nos estamos nutriendo. Las cantidades exorbitantes que de pronto, hemos puesto mucha atención en la parte de las personas que tienen una carencia de alimento, que ya las cifras son abrumadoras. Aunque también es importante que tomemos conciencia de lo que consumimos, porque no necesariamente nos está nutriendo. Y en ese sentido, también tenemos problemas de salud brutal y estamos colapsando los sistemas de salud. Entonces, por un lado, los bancos de alimentos que están ocupados para poder hacer llegar algo de alimentación de las consecuencias en el estado de salud de una persona con carencia alimentaria son básicamente igual de fuertes con las personas que tienen una mala nutrición, aunque tengan una cantidad exorbitante de comida. Y en eso Mira, hay dos o tres cositas de las que dijiste. Qué tema interesante, ¿no? Un dato que lo vamos a ver todos, que vos lo dijiste muy clarito, lo de la nevera, lo de la heladera. Fíjense, hace algunos años, ¿se acuerdan cuando iban a un supermercado? Lo único que había eran los carritos, pero los carritos gigantes. Ibas con un carrito que entraban dos personas adentro. Y hoy vos vas en la Argentina, Carrefour, Walmart, cualquiera de los grandes, y tenés los carritos grandes, pero ya tenés más de los carritos chiquitos. Y carritos incluso muy pequeños. Como una pequeña canastita. Eso quiere decir que el consumo de a poco está cambiando. Esta cosa... También tiene que ver el consumo de cercanía. Ya no era la compra grande de hiper, tiene que ver también con un tema con países de la cercanía, el señor que planteaba el sistema. Después lo que comemos, ¿no? 11 millones de personas en un año. Solamente por alimentación inadecuada. Entonces, estamos en una sociedad de consumo donde incluso lo que consumimos después no es casualidad, la mayor índice, por ejemplo, de cáncer que tenemos, los infartos antes eran de los 50 a los 60, ahora bajaron a los 40, entre los 40 y los 50, por lo menos en la Argentina. Entonces, hay una problemática. Hipertensión, ¿no? Súmale al cáncer, la diabetes, la hipertensión. Totalmente, totalmente. Bueno, de hecho... La obesidad, pero con desnutrición también, ¿no? Claro. O sea, esto que decíamos hoy, en América Latina, 105 millones de adultos con obesidad. O sea, el 59% son mujeres, y a eso agregarle lo que decían ustedes, ¿no? Se reduce a 4, enfermedades no transmisibles junto con actividad física insuficiente, tabaco y consumo nocivo de alcohol. Y a eso todo
comemos en toda la comida chatable, digamos, y sin embargo, comemos. Otro de dos años en la Argentina, que son riquísimos, hechos en el día, o sea, totalmente frescos, al 50% de valor. Entonces, eso está funcionando muy bien, digamos, ¿no? Porque al restaurante le permite seguir vendiendo, no tirar comida, a la gente llega de trabajo y, bueno, sabe que entre las 5 y las 7 le aparece la alarma de que hay en tal lugar cerca una vianda por el 50% del valor. Entonces, hay algunas herramientas que se van modificando también para cubrir esos aspectos, ¿no? Fíjate, dice Patty, que nos escucha desde Canadá. Siendo esto a nivel mundial, en Canadá, en su mayoría de las familias, compramos la comida a medida. La forma de cómo ayudar es de la siguiente manera. Por ejemplo, en cada súper hay un área donde puedes dejar alimentos para aumentar el banco de comida. En las escuelas te piden donaciones de alimentos. Es decir, hay prácticas que tenemos que incorporar también a nuestra cultura, que era parte de lo que preguntaba Rosario y Arely, y que quizá Angélica pudiera responder y la recuperamos. Decían, si yo quiero ayudar como ciudadano, no como empresa, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde están también las posibilidades de contribuir si hay, digamos, depósitos para dejar como ciudadanos y contribuir con el Banco de Alimentos y hacer que la tarea que hacen ustedes pues pueda no solamente continuar, sino mejorar, ampliarse. Oye, como mano de obra, Ivette, ¿no? Sí, como mano de obra. ¿Cuánto sociólogo egresado no hay que podría ayudarles? ¿Cuánto politólogo? ¡Politólogo! todos. Aquí en los bancos decimos que todo suma, ¿no? Realmente es importante mencionarles que nosotros hemos trabajado ya en estos temas. Hace algunos años vino un egipcio, fundador de bancos de alimentos en Egipto, que tiene mucha tecnología ya desarrollada en ese sentido del rescate alimentario. Y él, en sus bancos, tiene una activación de hoteles y restaurantes, que así empezó este proyecto. Lo que hacen es que es toda una cadena de recolección a través de los bancos de alimentos y de las instituciones o beneficiarios de los bancos de alimentos que van a las cadenas a recoger esta comida. Pero no solo llegas, tocas la puerta y te abren en la cocina del hotel, ¿no? Sino hay todo un desarrollo de manuales especializados. Entonces se hizo para la red de bancos una alianza con Bank of America, una de nuestras expertas, y desarrolló, que es una doctora de la Universidad de Anáhuac, lo que se llama la cátedra Merrill Lynch, con la Asociación de Bancos de Alimentos, y crearon una serie de libros para educar en este rescate alimentario, cómo hacer estas eficiencias, traídos de experiencias de otros bancos. Una de las aportaciones fue que hay lugares en donde ya se está influenciando para que el plato de la comida, el plato de la alimentación sea de menor tamaño, porque si se fijan, pues tú te sirves, y si han escuchado estos programas de la cocina contemporánea, ves que te sirven un plato enorme con unas tres cositas y es muy gourmet, pero tú dices, con esto no me voy a... Con dos ravioles y te cuesta así $80. ¿Sabes? Sí. ¿No? ¿Sabes qué? Yo he seguido mucho el tema de Dinamarca a partir de esto que me ha interesado. Ajá. Y en el caso de Dinamarca está prohibido la comida buffet. Justo sí, por claro. La cantidad de... No, y de acuerdo, se desperdicia horrendo, sí. Y esos platos que son enormes, pero que tienen tres papas, justo también ya está normado la cantidad de alimento que te tienen que servir en cada platillo, qué es lo que necesita el organismo, no es lo que tú quieres. Tal cual. Vas a pagar, ni más, pero tampoco menos. Bueno, no pasa de que sales de ahí con unas ganas de irte a comer unos tacos, ¿verdad? Pero eso solo pasa porque somos mexicanos, algún plato que nos nutra, porque estamos condicionados. O sea, bien decía Rafael, esta industria alimentaria que está muy basada en este modelo económico ochentero, setentero, de la demanda, oferta, demanda, toda esta teoría del mercado, pues obviamente creó una forma de alimentarnos que no era la humana, sino la de mercado, ¿no? Y bueno, lo que la Asociación de Bancos hizo fue bajar un manual, y tenemos un programa que se llama El Rescate. Y es muy bueno
que lo conozcan, porque este programa está diseñado para que nosotros detectemos los bancos o nos llamen a los bancos y nos digan, oye, yo soy un hotel, yo soy un restaurante, yo soy una cocina. ¿Tienes, Angélica, la página de este programa El Rescate para difundirla acá en el chat? Claro, les pongo aquí los links. Por favor, nuestro... porque puede haber mucha gente interesada que a lo mejor no conocemos que existe y si nos pasas la página... Yo rescato... Claro, pues es con nosotros como banco, porque nosotros participamos, bueno, nosotros tenemos el programa y cómo funciona, pues. Sí. Porfa, pásanos la liga, la colocas ahí, ahora la buscamos para que todos, porque hay mucha gente preguntando eso. Decías eso. Sí, claro. Sí, voy a rescatar otros comentarios. María Mabel dice, qué difícil fincar el futuro de un país o región cuando la mayor parte de su población juvenil crece, con las características que mencionó Rafael. Dice, ya el de Patricia lo había leído, dice Juan Carlos, de nuevo se trata de otro tema cultural y educativo. Andrés, gracias por presentar este tipo de temas, nos hace reflexionar y tratar de poner nuestro granito de arena. Mari Crudy, combatir el desperdicio de alimentos es clave para el desarrollo sostenible de la sociedad. Sin embargo, es necesario generar conciencia en las personas sobre este fenómeno, comparar la cantidad de alimentos que se desperdician y la cantidad de personas con hambre. Crear vías para conectar esos alimentos con esas personas. Eso me parece fundamental, ¿no? Es correcto. Crear vías para poder recuperar ese alimento que sobra en muchas casas, ¿cómo lo hacemos llegar ahí donde justamente no lo tienen garantizado? Un último comentario de acá, Rosy, es grato saber que hay muchos países, asociaciones, instituciones y particulares que luchan por erradicar hambre en el mundo entero. Me uno a ello. Junto con Rosy, yo sí quiero destacar un tema que tiene que ver con lo que hace Angélica y lo que hace Rafael. Esta problemática relacionada con la carencia de alimentos y la necesidad de colaborar en una seguridad alimentaria es un trabajo en el que colaboran de manera muy de cerca las instituciones de asistencia privada, que creo que toca reconocer su trabajo, porque a veces uno piensa que es tarea del gobierno, que a lo mejor debería ser, pero las instituciones de asistencia privada, digo, el Banco de Alimentos lo es, desde donde trabaja Rafael también lo es, toca destacar esta labor de esas asociaciones de las que poco se conoce, ¿no, Angélica? ¿No, Rafa? Estamos perdiendo, Rosario, si no te mueves, te vamos a escuchar mejor. Y yo. ¿Cómo quedar así? Sí, es que digo, bueno, recupero un comentario de en esto que justo mencionaba Rosario, de Anita, que dice, felicitamos este gran proyecto que favorece la procuración alimentaria. México agradece la voluntad de las organizaciones no gubernamentales. Que se preocupan por llevar a cabo el objetivo, los objetivos. Que todo se estructura, pero es de todos nosotros, o sea, esta institución es de todos los ciudadanos de México, es de todos los ciudadanos del resto del mundo, en Argentina, todos trabajamos haciendo esta alianza, porque en realidad somos como un intermediario. Este programa que les platico del rescate lo tenemos nosotros, y lo que tienen que hacer es contactarnos. Hay todo un manual de cómo hacer este rescate, porque hay que tener atención del tema de la inocencia, porque yo te voy a decir, me está sobrando arroz, ¿a dónde lo llevo? ¿Dónde está el error? ¿En el arroz que compré de más o cocine de más? O sea, es un tema de planeación. Nos preguntan muchísimo cómo puede hacerlo uno en el particular, desde hacer una línea de alimentos que te gustan y hacer tus dietas en casa. A nivel más grande, que es un restaurante que calcula un volumen y no lo logró colocar, pues que tenga prácticas de inocuidad que nos permitan poder rescatarlo. Cuando él tenga todo un procedimiento de cómo cocina y cómo guarda esa comida inocua, la refrigera y nos la canaliza, entonces nosotros tenemos la logística, que era lo que decíamos, lo podemos colocar. En el caso de rescate de campo, por ejemplo, nosotros, ya no lo había mencionado, hacemos un rescate de campo del más del 35% del alimento que se produce en México. Esto significa que los bancos vamos al campo, rentamos trailers y pues de ahí, de la cuota de recuperación, parte del dinero para esos trailers que traen toneladas de alimento. Este banco, el del Estado de México, ¿saben ustedes que recupera 600 toneladas de alimento por mes? ¡Wow!
Por mes, o sea, en realidad es impresionante la cantidad de desperdicio que hay. No deberíamos estar recuperando tanto, gracias a Dios lo podemos redistribuir, pero ahí estamos con un problema de una cuestión Y de política, y de incentivos que no hay para que estos comerciantes tengan la posibilidad de venderlo a un precio justo, y entonces es que está el desperdicio y vamos nosotros. No es una labor solo de las organizaciones de la sociedad civil, es también. El modelo perfecto sería que gobierno, empresa y sociedad civil colaboráramos en esto como un viéndolo, lo vamos atendiendo, ¿no? claro, Como dice Rosario. tienen datos del despro, que nos lo están preguntando también aquí en el chat, tienen datos de cuál es la cantidad de alimentos que se desperdician en países como América Latina, particularmente tú en el caso de México. México, Angélica. Sí, ahorita les doy unos datos. Luego, recuerdo a mi madre, pero seguramente la recordarán también, niña o adolescente, me mandaba a comprar las cosas, ahora sí que al mercado, me daba la lista, me decía, quiero 1 kilo de esto, medio kilo de aquello, 100 gramos de esto, tal, tal, tal. La pregunta es, nosotros, y yo la digo y me lo cuestiono, y necesito aprender a hacer mi lista antes, voy por despensa y a ver qué me encuentro. Y no sé exactamente qué necesito. Y yo No creo que sabes qué eso, quieres. claro, porque ahora que tú dices, o sea, tengo qué hago con todo el arroz que me llega, pues porque no estamos haciendo una planeación sobre las cosas que necesitamos. Y esa es una práctica que hemos perdido, porque había estado, al menos yo recuerdo a mi madre siempre mandarme y decir, este es lo que necesito, ¿no? Y sin embargo, del otro lado, lo que vos decías, Ivette, y sin embargo, del otro lado que planteaba el señor, y volvemos al sistema comercial, al sistema cómo baja desde esa mega cosa que llamamos capitalismo, está estudiado. O sea, cuando vos te acercás a la caja vas a tener las góndolas de todo lo chiquito, que también es lo más caro, el chocolate, la cosita, todo lo que en realidad no fuimos a comprar. Pero que es lindo, que es colorido, que es rico, que es Y no. rebosa en calorías, y lo terminamos cargando. Llaman a los voluntarios con día de picnic, ¿no? No se podía. Entonces las familias iban, te decían, bueno, tal ruta, entonces iba la familia a hacer un picnic al campo y a cosechar algo. Pero ahí lo que decía Angélica de la articulación público-privada es fundamental, ¿no? Es fundamental para, por ejemplo, en este caso, este 20%. Nosotros ahora estamos trabajando en un proyecto que articula y que casualmente nos ayudó a hacerlo un becario en su momento de la UNAM que vino a la fundación, que era articulación, el sentido, el sistema productivo, el sistema gastronómico y el sistema turístico. La plata, por ejemplo, produce. Es el principal productor del caucil de Argentina, de alcachofa. Y sin embargo, en toda la ciudad de La Plata tenés dos restaurantes que sirven al caucil nada más. Es una cosa. Somos productores del 60% de flores de corte y no hay una flor en la ciudad. Pero bueno, ahora estamos trabajando en base a ese proyecto que trabajamos juntos con este becario de la UNAM, de articular eso y ese 20% que se saque es histórico y estadístico que se tira. Poner cocinas en los lugares más cercanos a las zonas de producción, cocinas comunitarias, donde se produzcan conservas. Parte de ese excedente es comprado por los restaurantes. Parte de eso se transforma en conserva que también se vende en los restaurantes para el turismo local. Entonces se articula, es modificar la carta de los restaurantes, a la vez ofrecer las conservas. Entonces articulamos el proceso productivo, gastronómico y turístico, dándole salida a ese 20%, ¿no? Que se tira. Sí, pues es que eso es importantísimo, que todo el mundo haga políticas y se hagan estos rescates que ahora sí que son en pequeñito, ¿no? Y como bien dices, llegas al centro comercial con tu lista y empieza la distracción cuando no tienes enfocado qué vas a comer.
Entonces, ya viste el chocolatito, este es para fulanito, menganito, mi papá, mi mamá, mis hijos, ¿no? Como decía, iba yo al principio de la pandemia, pues obviamente regresaron mis hijos a casa porque pues estaban estudiando y estaban trabajando y sus cosas, pues todo mundo de regreso a casa, ¿no? Entonces yo hacía una mini despensa y de repente se fue así, peor que la curva de pobreza, ¿no? O sea, se nos fue exponencial. Entonces al principio empezamos a comprar comida y yo ya había perdido el feeling de qué comprar, pero, pues 2 kilos de plátano. Ahora lo que hacemos son 13 plátanos, que son los que sabemos que nos comemos, ¿no? En el lugar de los kilos, compramos las piezas, ¿no? Porque el kilo dices, es que es más barato. Pues no, porque puede ser más barato, pero si se te quedó la mitad de un kilo, ya no ahorraste. Entonces nos vamos a piezas. Respondiendo un poco a lo que preguntaba Rosario, les tengo aquí unos datos rápidos. Bueno, pues una tercera parte del alimento que se produce se desperdicia. Esto es a nivel México. 1.3 billones de toneladas equivale a tirar a la basura, equivale a tirar a la basura $1 trillón por año. Más de 800 millones, esta es nuestra estadística global, más de 800 millones de personas padecen de hambre o malnutrición. Uno de cada 9 habitantes del mundo terminan el día sin haber comido suficiente. Las pérdidas y desperdicios de alimentos de un país son suelen ser la tercera parte de lo que se produce o más. Es una cantidad muy grande, ¿no? Y bueno, obviamente las emisiones por contaminantes pues vienen siendo del 87%. Rafa hablaba del 90% del tema del cambio climático, ¿no? En este sentido. Entonces, pero, bueno. Por otro lado está el otro tema de cuando empezó la pandemia, hubo muchos que teníamos el terror de pensar que iba a haber una insuficiencia de la producción de alimentos, ¿sí o no? Y que de pronto dices, oye, como va a haber una disminución en la producción, pues muchos llegamos a pensar, oye, no va a haber suficiente alimento. Te perdimos en el audio, Rosario. No, ya. Sí, comprábamos de más, ¿no? O sea, creo que de un... Papel de baño, exacto. Esta fue una crisis global. Claro. Bueno, ¿no? Hablando un poquito de los impactos socioeconómicos y ambientales, de las pérdidas de precios de alimentos, deberían saber que el 34% de los alimentos producidos en México se pierden o se desperdician. 20.4 millones de toneladas de alimento equivalen a más de 491 mil millones de pesos en emisiones de gases de efecto invernadero, 36 millones de toneladas de CO2. En la cadena de producción de una muestra de 29 alimentos que nos hizo una asociación, nos dice que estas emisiones generadas por 15.7 millones de vehículos en un año. El agua, otro tema, ¿no? Las cosas que dicen que van a ser futuro, nuestros temas más importantes, la carencia, se desperdician de una muestra de 24 alimentos, es el volumen suficiente para proveer a todos los mexicanos. Sí, dice una de las personas que nos acompañan, Car, aquí le mando un saludo, dice, me ha pasado que cuando voy a hacer las compras para la despensa, tengo hambre, compro mal, me da por comprar lo que se me antoja en ese momento. Y está mal hacer las compras cuando uno no ha comido, porque entonces compras realmente lo que no necesitas, ¿no? Entonces, un tip también para ir de compras y tener la posibilidad de comprar de una manera más adecuada. Selene, que le manda saludos al querido Rafa desde Argentina, no sé exactamente si está en besos, en Córdoba. Está en Córdoba, excelente tema, excelentes profesionales, con vocación real y tangible. Un abrazo, Selene, que es mexicana, pero que ya se ha hecho, es de origen mexicano, pero que ya se ha asumido desde hace algún ratito. La robamos para acá. Sí, la robaron para allá. Carencia alimentaria que nos genera una mala nutrición y por otro lado el consumo de alimentos excesivos que nos genera una mala nutrición. Una reflexión final sobre esto, Angélica. Bueno, yo
le diría a todo mundo que haga un ejercicio real de análisis de qué necesita su organismo, que hagan planeación. O sea, empezar de lo particular o general. De lo particular es yo qué consumo, qué me nutre, desde ir a un nutriólogo y hacer una lista o ser muy efectivo y hacer una planeación que respetes. Ir de compras desayunado, comido, cenado, como tú decías. Medir qué cantidades se consumen por familia, hacer este cálculo y apegarse a eso, porque luego nos desviamos. Más macro, invitar a todos a que participen siendo pues factores clave para la seguridad alimentaria de quien no tiene este apoyo y que lo pueden hacer desde un restaurante que salva comida y nos contacta como institución o particulares que hacen colectas. Una de las cosas que nos tiene divididos como sociedad es que no hacemos conciencia del tejido social y lo que nos impacta. Yo veo a alguien afuera que tiene hambre y digo, ah, bueno, ese es su problema, no trabaja o allá él. Pero no sabes si esa persona te va a robar o te va a agredir porque necesita dinero para comer. Entonces, si tú te preocupas por tu prójimo, siempre vas a tener una sociedad que tenga más equilibrio. Y es parte de nuestras responsabilidades también. Se llama ser subsidiarios, ¿no? Entonces, pues, que cada cierto tiempo vean de qué manera pueden colaborar para que nosotros que tenemos contacto con quien más carencia tiene, no solo alimentaria, pues podamos enriquecerlos y equilibrar la balanza sociocultural. Somos una institución que tiene el contacto con comunidades. Yo he visto muchas campañas y gente que dice, ah, yo quiero llevar comida a los pobres, y así lo dicen. Primero conocer la dimensión del problema y luego respetar que existimos instituciones certificadas, monitoreadas por Hacienda, por la Junta de Asistencia Privada, por el Estado, que somos legalmente constituidas y que sí cumplimos nuestro propósito y que confíen en nosotros para hacer llegar esta ayuda a los demás, a los que lo necesitan. Ahora, hablando de voluntariado, que también lo mencionó Rafa y es muy importante, si yo quiero aportar, puedo aportar mi conocimiento, no solo tengo que ir a separar despensas, puedo aportar mis capacidades, mis servicios y pueden sumarse a través de nosotros como instituciones para que lo que tú sabes hacer le llegue a otra persona que no tiene cómo salir adelante. Un ejemplo concreto, si yo soy un agrónomo y sé cómo enseñarte a hacer un huerto, puedo hacer un manual que le mando al banco de alimentos y que lo comparte con sus comunidades. O sea, esto es más grande que comida. En la medida que mejoremos nuestras sociedades, podemos hacer que esto cambie. Recordarles que el Banco de Alimentos del Estado de México pues está a su disposición. Al rato les paso mis redes sociales y la página web, pero sí que nos contacten. Hacemos más que entregar comida, desarrollamos comunidades y necesitamos de la población. Ahora que fue el Día Mundial de la Alimentación, recibimos muy poco apoyo, pues porque obviamente no hay colectas, pero créanme que nos hacen mucha falta. El año pasado... ¿Sí? El año pasado, solo de colectas, juntamos más de 150 toneladas de alimento en un mes, que ahora, pues, no se juntan, porque no hay apoyo de la sociedad. Oye, yo no te puedo llevar comida, dónenos a través de las cuentas bancarias. Confíen en nuestro proceso y exíjanos, les podemos dar toda la trazabilidad y la información de a quién atendemos, cómo lo atendemos, y, pues, que sean parte de este proyecto. Muchas gracias, Angélica. Verónica dice, que haya una sola persona en el mundo sin alimento es una pena que deberíamos cargar en nuestra conciencia todos. Que nadie se quede con hambre. Que nadie se quede. Thelma, recuerdo a una maestra que abría su refrigerador y tenía solo pares de todo, 2 manzanas, 2 bisteces, porque solo eran ella y su esposo y no le gustaba desperdiciar. Todos deberíamos de estar conscientes de lo que comprábamos y no desperdiciar. María Dolores, mil gracias por estos excelentes comentarios sobre la alimentación y compras y comprar únicamente lo que necesitamos. Angélica Trejo, seamos empáticos con quienes nos rodean. No nos cuesta compartir con los demás. Gracias y bueno, les dejemos la palabra a Rafa. Bueno, ahí para lo primero destacar esto que decía Angélica, ¿no? La organización de los bancos es fundamental y la dignidad de la comida y la dignidad del dar, ¿no? Porque se reemplaza por un proceso.
como ella decía, el alimento, ¿no? Sino es también sentir al prójimo, próximo, cerca, levantarlo a veces es con alimento, a veces con una mirada, y eso no se debe perder. Y después de dejar un pequeño mensaje, que el tema de la alimentación y del hambre es otra pandemia que tenemos, ¿no? Y que hay problemas que son, para que se den una idea, en la Argentina, por ejemplo, solamente de gripe normal tenemos 20.000 muertos al año. Ahora por COVID vamos, lo cual es terrible, igual 25.000, ¿no? Pero tenemos un montón de pandemias endógenas adentro de nuestras sociedades. En este caso, el del hambre es un fenómeno, esto está atravesado por, como dicen, politología o sociología, un hecho social total, ¿no? Pero es algo que podemos cambiar, a diferencia, el cambio climático también, obviamente, tomando conciencia, educando, es un proceso más lento, pero este lo puedo controlar, como decía Angélica, se lo puede controlar 100% simplemente lo que vos decías, y Beto, lo que decía Verónica recién en el comentario, se lo puede controlar simplemente abriendo la puerta de una heladera, ¿no? Y encima ahorramos plata. Entonces, este es un fenómeno que está 100% en nuestras manos, digamos, y es totalmente corregible, desde cada familia, desde el hogar, desde la economía del hogar, desde el comportamiento cultural. Así que creo que es mucha educación, es mucho conocimiento, es mucho ponerse en el lugar del otro, y volviendo a lo que motivó esta charla, que era lo que propusieron ustedes, reconocer, si reconocemos en la otra persona, que es otra alma, que es otra persona, y le podemos mirar a los ojos, vamos a identificar rápidamente que es un sujeto de derecho, y el alimento obviamente no puede faltar. Y si yo entiendo eso, cambiar pequeños comportamientos míos es mucho más fácil, si entiendo las causas y el impacto que tiene a veces ese desperdicio que se genera, ¿no? Después están los grandes temas geopolíticos, económicos, sistemas, etcétera. Pero a veces simplemente, con lo que vos decías, haciendo la listita, podemos hacer un gran, gran cambio. Muchas gracias, me encantó estar con ustedes. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Rosario, ¿quieres hacer un último comentario antes de cerrar? No sé si ya me escucho, es que he tenido problemas con internet. Sí. No, trata de no moverte para que te escuchemos bien. Claro, no era la conexión del router que estaba como mal hecha, ya me di cuenta, pero les ofrezco una disculpa. No, nada, yo creo que la mayor parte de los comentarios que dicen y que es posible seguir es que agradecen, quienes nos siguen agradecen muchísimo el tema, porque nos permite hacer conciencia de un gran problema global, pero también un problema que tenemos aquí afuera de la puerta, y que cuando la gente, todos se están preguntando después de escucharlos, ¿qué hago? ¿Cómo puedo ayudar? Y me parece que si una gran lección nos queda después de haber escuchado a Rafael con los interesantes datos que nos da Angélica también, es que podemos trabajar desde dentro nosotros tratando de ahorrar, de no desperdiciar, de comprar solamente lo que debemos, lo que vamos a comer, y quizá hoy que vayan a su refrigerador digan, ¿para qué compré tanto? ¿No? Y quizá es mejor comprar menos y sentir la satisfacción de saber que uno no desperdició, porque siempre queda esa parte ética, ¿no? Dentro de uno, que sabe que cuando compraste de más y la comida se desperdició, alguien en el mundo, alguien cerca en tu propia comunidad está sufriendo de hambre y puedes ayudar al menos ahorrando, ¿no? Ahorrando y generando como una mayor conciencia. Yo además dejaría sobre la mesa, quizá para el caso de los chicos, ustedes saben que estamos también como profesoras, Ivette y yo, formando a estudiantes que están estudiando ciencias políticas, sociología, comunicación, decirles que este es un espacio de trabajo interesante, ¿no? A donde, además de que uno puede trabajar, uno puede colaborar de manera como ética, vamos, que me parece importante, porque a veces los chicos que estudian de pronto sociología, ciencia política, comunicación, pueden pensar que su ámbito laboral solo está en algunos espacios y pocas veces se piensa en estos. Ahora que decías, Angélica, que ustedes desarrollan complejos trabajos relacionados con estudios socioeconómicos para identificar, para mapear a dónde está la pobreza, a dónde está el hambre, creo que ahí el trabajo de los chicos que estamos formando es fundamental, ¿no? Así que creo que es un llamado también a ellos para decirles que este es un espacio también laboral donde podrían apoyarles, ¿no? Rafa, como politólogo, puede decir, ¿qué puede hacer un politólogo en una fundación como ProHumanista? Sí, ahí nosotros tenemos 16 institutos que trabajan interconectados, y ahí desde los politólogos, sociólogos, digamos, el análisis es fundamental.
a veces hay que acercarle la información a la gente, y acá en esta charla lo vimos, ¿no? Cómo podemos bajar un proceso geopolítico grande del sistema capitalista, o sea, a ver, hablamos de grandes cosas, y cómo termina eso en el plato de comida de una persona. Bueno, tiene una explicación. Ahí en el caso de los politólogos pueden ayudar a procesar esos análisis y a transformar la comunicación, la información de una manera distinta y entender cómo es también ese efecto mariposa, ¿no? Un kilo de comida que tiraste en tu casa para una población como la de México se transforma en una catástrofe alimentaria, lo mismo en la Argentina. Un kilo, somos 45 millones, bueno, todos pueden, pero que 20 millones hagan desperdicio. Y bueno, todos esos datos desde la politología también se pueden procesar y hacer entender de una manera distinta. Oigan, pues muchísimas gracias en verdad, tanto a Angélica como a Rafa, por habernos acompañado en esta sesión de Vivir el Confinamiento. Creo que nos quedamos con muchas reflexiones y sobre todo, no solamente comprender el fenómeno, no solamente cambiar una práctica interna que nos permita no desperdiciar comida, sino también identificar aquellas instituciones que están haciendo esta gran labor de acercar la comida ahí donde no tiene ninguna posibilidad para que podamos contribuir a que seamos un mejor mundo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado esta mañana, que vimos ahí, identificamos además de nuestros compañeros, amigos que nos acompañan en el Estado de México y de algunos otros estados, pues a quienes nos siguieron de Argentina, de España y de Canadá. Muchas, muchas, muchas gracias. Cerramos la sesión en Facebook y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.